La de Teo. Nicolás Hola. Benedetti, en el show del ¿Cómo está? gato. Un placer, mi ¿Todo bien? pana. ¿Cómo vas? Bien, mi parcero, bien, bien. Oye, la gente te recuerda mucho con la camiseta del Deportivo Sí, Cali, Nico. ¿no? El ¿Cómo te cariño quieren los hinchas del es Cali, mutuo ah? y siempre lo va a ser así. Es así. ¿Cómo fue ese paso a México, Nico? ¿Cómo fue ese brinco? Adaptarse al fútbol mexicano, primero un equipo tan grande, después pasar a otro equipo. Hubo una lesión terrible. ¿Cómo ha sido No, muy ese bien. trajinar de Creo Nicolás que ha Benedetti? sido un viaje estos 4 años muy, muy interesantes. Y ya Cuatro cuatro ya, acá en ¿no? el fútbol mexicano. Obviamente llegar a un equipo tan grande como el América y empezar jugando, hacer bien. Después obviamente Sí. pasaron pues bastantes cosas ahí en el club que estoy muy agradecido y el anterior año se dio la oportunidad de dar un préstamo a un equipo que también está empezando, que es relativamente nuevo, era el antiguo Morelia, ahora pues es Mazatlán y estoy contento, estoy recuperando lo que de pronto he perdido en el último año en el América, necesitaba jugar y bueno, estoy contento por acá, y las cosas han salido bien y seguimos sumando. No, ¿Cómo bien, es la como te afición del digo, Mazatlán? es un equipo nuevo, acá la gente está conectándose pues con el equipo, como te digo, después del Morelia, que era un equipo también muy, muy tradicional, casi 100 años Sí. de historia, deciden pasar acá a Mazatlán y la verdad que es una ciudad muy, muy linda, una ciudad donde poco a poco va a ir creciendo el fútbol y la verdad que me hace mucha ilusión poder estar en un equipo así, poder obviamente de la mano crecer juntos y nada, esperemos que sigamos haciéndolo bien para poder poner el Mazatlán en lo alto. ¿Para qué está este Mazatlán? Mira, la ¿Vos para verdad qué que considerás que nosotros está el equipo? tenemos muchas ganas de competir, ¿no? De tú a tú contra todos. Queremos obviamente estar en una liguilla. Sí. Queremos pelear el torneo. Creo que obviamente tenemos muy buenos jugadores, mundialistas, que han estado por grandes equipos. Entonces, la verdad que veo al equipo bien. Como te digo, es un proceso del cual estamos llevando, pero estoy seguro de que tarde o temprano, ojalá sea este torneo que estaremos peleando arriba. Te está saludando Clarita Azcárate. Un Ahí abrazo he para visto ella, qué que gigante, qué linda han que es, saludado ¿no? ahí vaya gente que conozco. Un saludo para todos. Y también para la doctora María Clara Naranjo, un abrazo gigante para María Clara de la Escuela de A Vivian, Procesamiento Olora, por un Dios. saludo A muy Nico. grande. Vivian Murcia. Qué gente tan linda. Gente que te Sí, recuerda mucho, con la mucho verdad cariño, Nico. que desde obviamente todo me pasó pues por la escuela, por ahí está hablando Harold, que bueno, de hecho Sí, jugamos claro. el viernes ahí contra él, contra el equipo de él, de Santos. Le mando un saludo a Harold ahí Ahí entró Harold, que lo veo el ahí entró Harold viernes, que lo también. veo el viernes, me dice. Va mano a mano, va mano a mano. Qué lindo Harold Preciado. Ole, Harold Preciado vino, hermano. Vino. Volvió a quedar goleador. Volvió a quedar campeón y chao por la puerta grande, papá. Por La la verdad puerta grande, que es muy, muy Nico. lindo porque, claro, volver y solo un torneo goleador, campeón otra vez y dar el salto otra vez, la verdad que muy bueno por él y la verdad que acá competimos cuando nos enfrentamos muy bien, así que bueno, el viernes será otra batalla. Y no, y la verdad que con el Muy cariño de la bravo. escuela del Cali, de la gente, la verdad que me siento muy, muy identificado y ese cariño obviamente no tiene, mejor dicho, nada que decir. Eres un niño mimado de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, después te convertiste en un niño mimado del Deportivo Cali, uno de esos chicos que el hincha verde y blanco, esto para todos los seguidores del Mazatlán que en este momento están viendo la transmisión, para los seguidores del América de México. Nico hizo un trabajo espectacular en la zona de volantes con el cuadro Deportivo Cali, porque fuiste de los últimos que dejó lo que quiere el hincha del Deportivo Cali. Magia en sus pies, magia Sí, con la no, yo creo pelota, que Nico. el trabajo que se hizo en el Cali fue muy bueno. Siempre lo digo que obviamente en su momento quiero volver porque sí,
sí, la verdad tengo una espina muy grande de no poder alzar el título con el equipo. Eso creo que es algo que me dejó una espina. Sin embargo, obviamente era así, digamos que perdí finales, semifinales y no lo pude conseguir, pero creo que la verdad que sería un gran reto para mí poder volver en su momento cuando se dé y poder dar un título al Cali. Mi pregunta de la escuela Carlos Sarmiento Lora, Vivian, que te pregunta Vivian, quién te hizo la primera entrevista. Vivian Morcia, besito, vea. Vivian merece todos los besitos del mundo. Es mi amiga. Qué bueno, es mi amiga no, sí, personal, Vivian, Nico. Muy bien, hemos compartido bastante y como dice ella, fue la primera persona que me hizo una entrevista, entonces pues hay mucho, mucho cariño hacia ella. Pero acá nos está escribiendo también J.S. Cabal, está con nosotros. Tenisí, imagínate, ¿eh? Mucho respeto también para él y su... Mucha gente linda conectada en este momento con nosotros. Voy a empezar a hacerte preguntas de los seguidores, porque es lo lindo de conectarnos en el show del gato. Que los seguidores, saludo especial para la gente de Área 57, el mejor restaurante de Sony Ice colombiano en Área 57 acá en Miami. Estamos en Miami, Nico, produciendo el show del gato. La primera, te la voy a tirar directo porque el show del gato tiene algo particular. Todo va directo, papá. En la final, ¿es verdad que te asustaste o es carreta frente a Nacional? Pero que si no te dio daño de estómago, papá. Pero no, que tenías daño de estómago, me decía. Lo que pasó, pues, la verdad fue muy raro. No sé cómo explicar. Porque igual, sí. O sea, si estuviera en el campo y tú me dices, pasaba eso, sí, pero la verdad yo no iba a jugar. Yo estaba en la tribuna porque pues me había sacado la camisa contra la semifinal y me habían suspendido. Y como había, creo que Abel y Camilo estaban en selección, Cárdenas decidió meterme pues en el primer partido. Entonces yo no iba a jugar, no tendría pues, porque yo ya había hecho mi trabajo, ¿sabes? O sea, estaba, era obviamente muy, muy feliz y emocionado de poder traer la estrella a Cali, porque bueno, creo que en Cali habíamos jugado un partidazo y contra Nacional, que pudimos haber ganado partidazo 3-4 y allá pues imagínate, nos dan ese baile porque bueno, nos meten 5 y yo al final, la verdad que no sé si de pronto todo el sentimiento, de pronto los nervios obviamente del partido, no sé, eso fue lo que me pasó y me sentí un poco pues así como raro, pero nada, o sea, como te digo, si de pronto hubiera jugado, sí, pero como estaba pues en la tribuna, no creo que eso. ¿Por qué se pierde esa final tan feo? Y no sé, yo creo que la verdad Nacional hizo pesar mucho, creo que toda esa camada que venía, que era una camada muy interesante, creo que ese Nacional ha sido uno de los mejores equipos de Colombia, esa camada que a lo mejor con Reinaldo fue la Libertadores y la verdad que hicieron pesar toda esa jerarquía, todo ese peso que tenía ese equipo en ese partido. Siento que a lo mejor nosotros no pensamos que ellos salieran así, porque a los 15 minutos íbamos 2-0 y el partido se empató. Entonces, yo creo que lo que te digo, mi resumen es que hicieron pesar toda su localidad y toda su jerarquía en ese partido. Me estás diciendo que fue una embarrada haberte quitado la camisa. Y que ahí comenzó el declive. Como te digo, me arrepiento porque fue muy cerca de lograrlo. Y creo que en esa campaña que sacamos a Medellín en cuartos de final, al América, que era un clásico, pues, era un clásico muy interesante y con gol mío. Y poderlo cerrar con broche de oro en la final era algo soñado, ¿no? Y obviamente, como jugador, uno le gusta jugar ese tipo de partidos, de finales y la verdad que sí, obviamente me arrepiento, pero no hay nada que hacer. O sea, fue una celebración que salió, que no la pensé, y ya está. Hay que seguir, y yo sé que el fútbol me dará otra oportunidad. De acuerdo. Saludo a la gente de Amerenvíos en el downtown de Miami, la mejor empresa de envíos a Colombia, Centroamérica, a Amerenvíos, a Pipe, un abrazo grande en el downtown de Miami. ¿Por qué te gustaba meterte con la afición del América? No, pues la verdad fueron muy pocas veces, ¿no? Pocas veces, pero pocas veces los calentabas, los ponías, ¿no? Y la
La Sí, rivalidad de sí, los clásicos sí, se sí, viven sí, sí. así, y más como yo que soy hincha del Cali, y no es un secreto. Entonces, por ahí de pronto se calentaba el partido del lado del América, del lado del Cali, pero creo que todo eso resume lo que es el fútbol, como lo vivimos los jugadores, y lo más importante es salir a la cancha y poder responder, ¿no? Cuando se necesita. Entonces, también ponerle un poco de picante a esos partidos. Sí, así es, y ese es el fútbol. Y eso pasa en la Liga Colombiana y pasa en cualquier liga. Entonces, por eso te pregunto, si volvieras al fútbol colombiano y te decidiera traer el Hoy América, te ¿te pondrías diría que esa no, la verdad camiseta? no me la pondría, porque obviamente mi primera aterrizaje sería el Cali, ¿no? Obviamente si ellos deciden en su momento, como te digo, es un sueño que tengo. Quisiera volver en algún momento cuando se dé, pero obviamente en este momento te diría que no. ¿Te han llamado del Deportivo No, Cali no, no, en los en los últimos días últimos no, días? no, no. Hace 6 meses sí. El último día Cuando no. salí del Ayer no, América, hace 6 meses sí. existió, pero fue muy rápido, ¿sabes? Fue como, Ya. ¿qué tal si de pronto volvemos o algo? Pero la verdad, ahí mismo se dio lo de Mazatlán, y la verdad que con mi grupo de trabajo, con mi familia, decidimos que lo mejor era seguir en el fútbol internacional. Esa fue, porque obviamente yo siento que Sí. todavía quiero. Estás muy Acá muchos joven, papá. años, quiero Estás muy joven. obviamente estar por fuera, jugar. También tengo sueños de salir, así que en su momento obviamente se manejó, pero como te digo, fue solamente un pensamiento, no se llegó a nada más, no hubo contrato sobre la mesa, no hubo absolutamente nada, así que pues no te diría que se formalizó nada. ¿Vos cómo sentiste que fue tu paso en el América de México? Porque hubo un momento donde tenías una trascendencia Yo tremenda creo y llega el que inconveniente, ¿no? en lo personal fue algo muy, 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 cosas que nunca me habían Sí. pasado en este deporte, y que me pasaron en el América. Cuando llegué, la verdad me fue muy bien. Destaqué, la verdad que me sentía muy cómodo. Después vinieron un poco de lesiones que no me impidieron de pronto mostrar una mejor versión. Después, también el último año, cuando decidí irme acá a Mazatlán, no tuve la continuidad que deseaba, pero como te digo, creo que aprendí tanto en esos 3 años que estuve en el América, que yo no lo veo como decir un fracaso, o que me fue mal, o no, o sea, lo veo como un aprendizaje de vida que me enseñó muchísimas cosas, a valorar otras, y la verdad yo quedé muy contento, quedé que cerré un ciclo allá, porque, bueno, ahora mi carta ya pertenece 100% al Mazatlán. Y la verdad yo quedé muy contento con todo lo realizado allá. De la selección Colombia, ¿por qué no te han vuelto a No, mirar, yo creo que sí, Nico? yo creo que sí están mirando, ¿sabes? O sea, yo creo Ya. que nos han demostrado con todas estas convocatorias que están mirando a todos. O sea, Sí, están antes mirando de a pronto todos. había una base muy interesante que de pronto salían uno o dos, pero mira que ahora miran de todo lado, y la verdad que están haciendo un trabajo bueno. Uno como jugador, espero yo obviamente seguir trabajando, seguirme destacando acá en el fútbol mexicano para poder llegar a la selección, que es el sueño de todos, ¿no? ¿Cuál fue el gol que más No, el de disfrutaste la acá en América, el sin fútbol duda, el colombiano? de la semifinal. ¿Cómo te gusta calentarlo, Benny? ¿Cómo te No, no, encanta no es calentarlo? calentar, es simplemente por la trascendencia que había en el partido. Era una semifinal, un partido muy caliente, un Sí, me partido acuerdo. donde estaba 0-0. Como te digo, el América es el clásico rival, o sea, también hay que darle la importancia a la América de lo que es, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, ese partido, o sea, también nos daba el pase a la final, y fue lindo poder anotarle, y con ese gol, bueno, después Luis Manuel hizo gol, Orejuela, y con un 2-0 poder clasificar a la final. Entonces no es porque sea la América, simplemente por las circunstancias de lo que de to El obviamente ha sido un gol momento. especial. Vení, pero hubo algo aparte de quitarte la camiseta, hubo algo que hiciste en un clásico, pasó algo con el América
que los hinchas te la cobraban cada vez que te veían en el terreno de juego. No me acuerdo qué fue, hombre. Si alguien me puede recordar de los que nos están viendo en este momento, que están disparados en este momento, estamos de tendencia. No, tampoco, no sé, tal vez una declaración o algo que de pronto salió y que... Ah, sí, señor. Sí, señor. Fue una declaración que dije en su momento, como te digo, de una previa de un clásico, pero la verdad es que es lindo. También los de la América, también, o sea, son picantes y mandan cosas y es así, es lo lindo del fútbol. Después en la cancha, nosotros tratamos de ganar a morir y ellos también, así que siempre va a ser un lindo clásico. Eso va a quedar de por vida. No, fue un tuit que escribiste. No, fue un tuit que escribiste, no creo, ya me acuerdo. No sé, no creo. No. Bueno, eso, ahora me lo mandan. El equipo de recuperación en este momento está trabajando para poder que llegue la imagen. Pero, Nico, ¿qué pensaste del desastre del Deportivo Cali el año pasado? No, triste. ¿Cómo veías a tu equipo? Como hincha, como seguidor del equipo, obviamente uno siempre quiere que esté arriba, ¿no? A mí me tocó la posibilidad, la verdad, de estar en el campeonato el 2020, creo, bueno, contra Tolima, y la verdad que fue muy lindo porque lo viví como hincha. De hecho, nadie sabe, pero fui como a las Sebas, que es como casi camuflado, como a celebrar con el rato, y lo viví como hincha y fue muy lindo. Después de esa alegría, tener un año, obviamente, en el cual estuvo un poco fuera de lo normal del Cali, pues sí, obviamente uno pues se pregunta qué pasó después de quedar campeones, por qué están así, pero creo que todo vuelve a la normalidad. Yo creo que el Cali se ha preparado bien, tiene un gran técnico, como lo dijiste anteriormente, tiene buenos jugadores y ese año es muy bueno, ¿no? Para, es muy bueno, volver a estar entre los grandes, volver a competir como se debe y nada, espero que le vaya muy bien. Nico, ¿por qué Europa se alejó o no que, se alejó? Que de pronto se alejó un poco, ¿no? Son decisiones que uno toma, ¿no? El paso a la América, la verdad, mi idea era estar 2 años, 3 años y dar el salto, ¿no? Eso es lo que yo quería, pero pues a veces las cosas no salen como uno lo espera. Pero yo lo tengo muy, muy presente. Obviamente quiero hacerlo. Me siento preparado para ir, pero bueno, primero obviamente hay que hacer los pinos, como se dicen acá, destacarse más, poder mejorar muchísimo y después obviamente si se da, bien, si no, seguir trabajando. Creo que hay muchas otras alternativas para mi carrera, tampoco me enfrasco en lo que algo que no ha podido ser, pero esperemos, creo que estoy trabajando bien, yo siempre doy mi 100%, siempre quiero mejorar y eso es lo importante, ¿no? No, y ahorita se hace en el Mazatlán, pero yo había escuchado algo, no sé si de pronto fue pasajero. Sí, algo con de la MLS, MLS. Muchos acercamientos de cuando tuve la posibilidad de la América, también tenía una oferta de MLS, escogí América, y han existido acercamientos, pero nunca algo concreto. Entonces, también es una liga que me gusta, también es una posibilidad, como te digo, hay millones de posibilidades para mí, también este fútbol mexicano, la verdad, me ha encantado. Y nada, esperemos que sigamos trabajando y que venga lo mejor. Nico, ¿por qué los jugadores talentosos como vos, que saben con la pelota, que tienen la pelota y por momentos en los partidos, pues se alejan un poco y le pasa a Messi, le pasa a todos, pero por qué al final terminan siendo para los demás pechifríos, el que no puso los huevos, el que se arruga? Creo que es una tendencia de pronto exigirle de pronto al que la gente cree que tiene que obviamente demostrar algo más en el campo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay veces que en los partidos son diferentes, no puedes encontrar los espacios que quisieras. A lo mejor das un pase, dos malos y de pronto te empiezan a jugar la cabeza y empiezas a hacer cosas que no debes. Entonces, por ahí la gente tiene todo su derecho de obviamente criticar y de vista. En lo personal, yo siempre trato de dar lo mejor y cada partido me voy contento a la casa. Bueno, obviamente en lo personal porque di el 100%. Ya después, si obviamente se pierde o se gana,
es hacia el fútbol, pero lo que yo me enfoco es en dar mi 100% para poder competir. Pero como tú dices, de pronto a lo mejor uno tiene un buen partido y de pronto la gente se descarga con el que tenía que dar más y uno lo acepta. Un saludo para Manuel Cruz, que me está pidiendo que lo saludemos, un hincha de Cuadro Deportivo Cali. Recuerda que si tienes tu compañía en los Estados Unidos, necesitas potencializarla en plataformas digitales, redes sociales, Instagram, Facebook, para tener más clientes y mejores ventas. Escríbeme, que tengo los amigos que te van a ayudar con eso. Vas a crecer en los Estados Unidos con tu empresa. Acá se viene a ganar dinero y a vivir rico. Porque si no, quédese en Colombia, si va a estar aquí apretado, papá. No hay lío. Yo llevo ya un año acá en Miami, Nico. Un año. Sí, un año chévere, parchado. Me contrataron empresas colombianas para estar acá. Me pagan desde Colombia viviendo acá en los Estados Unidos como corresponsal. Es un nuevo sistema que se va a montar porque se viene seguramente la Copa América para acá. Es lo que, claro, lo que he escuchado, y el Mundial. Buenísimo. Desde ahora comienza a Estados Unidos, una belleza. Bueno. Sí, no, acá se vive, y en nuestro país también es fantástico, Nico, es maravilloso. Sí, me han dicho que Cali está golpeadita, que está feíta, pero la gente sigue siendo muy linda, Nico. Nada, la gente nada, de nuestra Cali sigue siendo muy bella. La y volver a Cali, eso es también muy, muy especial. Sí. ¿Extrañas mucho? Sí, la verdad, sí. Cada vez que tengo la oportunidad de ir, estoy por allá con mi familia, comiendo, con mis amigos. Sí, siempre se extraña un poco. Sí, sí, sí. ¿Cómo sos sensible? Tu papá tiene mucho que ver en tu etapa como jugador, ¿no? La verdad que ha sido un pilar muy importante para mí porque me ha llevado desde niño, ¿no? Y eso es algo que hay que valorar, ¿no? La compañía de la familia, de mi madre, de mis hermanos, especial obviamente mi padre, porque fue el que me insistió. Sí. Todos saben que ha sido, que no se me despegaba, y eso al final me ha servido para hacer lo que soy hoy en día. ¿Cómo hace un chico para, porque en el fútbol colombiano afortunadamente se está cambiando esa idea, un chico que no aguantó hambre, que tuvo para los guayos, que tuvo para comprar la indumentaria, aunque en la Sarmiento normalmente le pasan el uniforme a los muchachos, no ser tan criticado, porque aquí en Colombia se critica al chico que no aguantó hambre, lo colocan como en un punto más fácil, sí, de los dardos. Yo siempre, ¿no?, lo he dicho, ¿no?, que todo se reduce a la pelota y a la cancha. Después de que tú puedas destacar y ser el mejor o lo que te propongas ahí, no hay nada que decir. Obviamente siempre hay mucha gente que de pronto dice pues eso y es respetable, ¿no? Pero yo siempre me enfoco en lo que hago en el campo, y siempre ha sido así toda mi vida. Te sigo siempre en Instagram y te veo con tu bebé. Sí, no, la verdad me ha cambiado la vida. Bueno, de hecho estoy aquí, puedo colgar y mi mujer rompe fuente, estoy esperando el segundo, mi hijo, ya están las semanas, así que estoy con mi niña, viene el segundo, y la verdad que me ha cambiado la vida. Está muy, muy lindo todo lo que estoy viviendo con ellos. Niño, niño. ¿El niño o niña el segundo? Ya. No. Sí. Es una locura, Nico, ¿eh? O sea, ya está que en este momento podemos estar, exacto, hablando. Sí, y sí, literal. Ya mi esposa tiene 38, 30, bueno, casi 39 semanas y estamos esperando, mejor dicho. No, pero es una belleza, eso. Loco. ¿Cuál va a ser el nombre? No, Enzo, me gustaba, a mí me gustaba mucho. De pronto que combinara un poco con el apellido. Y a mi mujer no le gustaba, la verdad. Pero la convencí y ya le pusimos, sí, así. Enzo Benedetti. Enzo Benedetti. ¡Toma! Enzo Benedetti. ¡Qué sabroso suena! ¡No! ¡Qué rico! Pero mire, yo te veo... Es que a mí me encanta el plan familiar. Siempre soy un amante de la familia. Yo con mis dos niñas... Me las disfruto, me las gozo a plenitud, Nico. Enzo, como tu papá te llevó al fútbol, veámonos en el futuro. ¿Qué tal un ojalá, Enzo con ese nombre? Ojalá, Enzo Benedetti con la pelota. Que sea zurdo como mi papá, me gustaría. Me gustaría ser zurdo como mi papá. Pero lo que digo siempre, ¿no?, que venga con salud,
que esté bien, que sea feliz en todo lo que haga. Si juega fútbol siempre, bien, si no, siempre. Apoyarlo en lo que él quiera. Es lo importante, que juegue fútbol. ¿El mejor gol con la camiseta de la América de México? Me gustó en un clásico también, contra Chivas, por el estadio lleno, el Azteca. Fue un gol lindo que nos clasificó a semifinales, bueno. De hecho, pues ganamos esa copa. Y me pareció lindo, pues como por el marco, ¿no? Pues ¿sabes? Uno sueña con un gol así en un clásico con 80.000 personas, no sé cuántas en ese día. Entonces fue algo lindo por el contexto. Y con el Mazatlán, meterse en el corazón de un equipo nuevo como el Mazatlán, ¿qué has para la historia? Camilo Vargas es ídolo donde está. Jaro le va muy bien. Sí, ya sí. Sabemos lo que hizo Calero. Ídolo. Hubo un chico que jugó, hombre, que estuvo en la Selección Colombia, pero a lo último, un delantero. Se me va el nombre. Goleador, pero casi no lo voltean a mirar en la Selección Colombia. Terminó siendo goleador en el fútbol mexicano. También, no, bueno, sí. Es que hay, el fútbol mexicano, mucho jugador atribuado, colombiano. Se pone a ver y la verdad que han existido muchos jugadores y al colombiano lo quieren mucho acá, la verdad. Lo respetan y mira que todo el que viene obviamente hace un buen papel. Entonces creo que es una liga muy interesante para nosotros. Bueno, para que vayamos terminando, para que puedas atender a tu esposa que está ahí. Necesita cariño, está en los últimos días, papi. Necesitas que le estés mimando constantemente. Quedamos claros. Si vuelves al fútbol colombiano, prioridad sin duda, Deportivo Cali. Así duda. Estamos. Pero si el Cali saca el jopo, aparte de la América, que me dices que no te pondrías la camiseta de la América, sí, de la América de Cali, no, ¿cuál otro no equipo sé. Podría ser? El que sea, ¿no? O sea, como te digo, uno, si estoy activo y quiero jugar, como te digo, ojalá sea el Cali, ¿no? Es mi sueño, es un sueño que tengo, como te digo. Sí. Tengo una espina que por ahí, lo tengo en campeonato. Mente y quiero, ¿no? Pero ahí me dice Nacional, ahí por el está Nacional. Mentira, el que sea, la verdad. Obviamente, si veo que el Cali no se puede por X o Y motivo, pues buscar otra opción, ¿no? Pues es un trabajo también y hay que asimilarlo así. Y la gente lo tiene que entender, porque es que, hombre, me hiciste recordar, lo hablamos ya, pero es que el paseo que le metió en el Medellín, el paseo que le metió a la Nacional en el estadio del Deportivo Cali, para la arrugada tan bestial que se metió en esa final, no joda. Todo el mundo va como hecho ese título ya. Que duró como en asimilarlo, porque todos pensábamos que era ahí el momento, veníamos así después de como de casi 10, 12 partidos que terminamos muy bien el campeonato, el envío anímico de ganar al América, al Medellín, y el ahora aún empezar con ese 2-0 contundente en casa, fue algo que la verdad sí fue duro para todos. Está escribiendo Camila Fernández, Nico, tú eres el mejor, y te manda corazoncito, lo demás de lindo, la cuñadita. ¿Está en dónde? ¿Dónde está la cuñada? Uy, está esperando que le nazca la sobrina, papá. El sobrino, tratando de que le nazca el sobrino. Qué locura que debe estar la familia. Nico, un mensaje para los chicos, un mensaje para los muchachos, porque tú empezaste en la Sarmiento desde muy pequeñito, o sea, tú eres un producto de haber jugado al fútbol desde pequeño y de profesión absoluta. Envíale un mensaje a los chicos para que no pierdan sus familiares y ellos ese camino y que se puede lograr. Que el acompañamiento de los padres es especial, que lo sigan apoyando en sus sueños. Creo que es vital. Yo lo viví carne propia y creo que los padres se apoyan al hijo y lo educan, ¿no? Con valores, con cosas buenas, creo que van a tender a cumplir sus sueños, ¿no? Entonces que sigan perseverando, que no es fácil, obviamente, como nada en la vida, pero que los sueños sí se cumplen y que hay que siempre seguir adelante. Mira que me está llamando mucho la atención que está escribiendo mucha gente de hincha del Mazatlán que dicen: quédate, Nico, nunca te vayas del Mazatlán. La gente te está queriendo, sí, ya, Nico, una, ya. La que me escribí muy rápido con la afición de acá. Ha sido lindo, ¿no? Poder que lo quieran, que lo estimen a uno. Entonces, bueno, esperemos que estos 6 meses nos vaya bien,
pues acá firmé un contrato por 3 años, así que por ahora estoy acá, estoy contento, es feliz, y bueno, esperemos que sigue. Abrazo para Alejo. Los que quieran ver esta entrevista, en unos minutos va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, los mejores pedazos van a estar en Twitter, en TikTok, en todas partes con el show del gato. Nico, parcero, de corazón, sabes que te quiero mucho. También he sido seguidor de tu carrera desde que estabas muy chiquito con la Sarmiento, con el Deportivo Cali. Me encanta ver cómo gracias, te está gato, yendo, sí, Nico. De corazón te lo digo. Hace rato y gracias por los buenos deseos también. Lo mismo pues por este lado, que sea un gran año y muchas bendiciones para ti y para todos. Bendecido va a ser tu niño, como bendecías tu niña, como bendecías tu familia, papá. Un abrazo. Chao, papá, cuídate mucho. Nicolás Benedetti, señores, el poeta, ha estado aquí en el show del gato. Más adelante tendremos más invitados especiales. Me alegra haber compartido con todos ustedes esta noche. Pueden ver la entrevista. No olviden. Inscriba su compañía, su empresa, estando en Colombia, en los Estados Unidos, en España, en Chile, en Colombiano Apoya a Colombiano. Yo les voy a enviar el link. Colombiano Apoya a Colombiano. Lo mismo que Galeón, es una empresa que se ha creado en los Estados Unidos para los emprendedores en Colombia. Tú quieres vender tenis, lo pides a Galeón, síguelos en Instagram, lo pides a Galeón, ellos te mandan los tenis a Colombia, tú los vendes y ellos te dan un plazo para que le pagues la mercancía y así tú puedas comenzar tu emprendimiento. Eso es lo que estamos haciendo acá en los Estados Unidos, ayudándolos entre colombianos. Vale, les agradezco mucho, espero que les haya gustado el show del gato. Seguiremos, lógicamente, con más invitados especiales próximamente. Y qué lindo es compartir con ustedes siempre. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien. No olviden, Colombiano Apoya a Colombiano. Y si quieres que le hagamos un análisis a tu empresa, a tu corporación, para que tengas mejores ventas, y más seguidores, escríbeme, porque tenemos la empresa de marketing digital especial para tu compañía, para que crezcas en Instagram, en Facebook y en todos lados. Chao, un abrazo para todos. Feliz noche.